base del informe que también el procurador había oralmente presentado a la Junta. Lo que nosotros no sabíamos es que la bancada del Frente Amplio, que está acá al frente sentada, y que no sé si va a marcar asistencia en este momento, está amedrentando a todos y cada uno de los candidatos, está amenazando a todos y cada uno de los candidatos que hasta este momento siguen en carrera, con cartas firmadas por su vocero, amenazándolos, informándoles, indicándoles, como quieran llamarle, que renuncien a su cargo, que renuncien a su cargo bajo condición de que no sean partes de un golpe o que no vayan contra los principios éticos del Código de Ética del Colegio de Abogados. Es decir, están exigiéndoles bajo amenaza y amedrentamiento público formalmente con el logo del Congreso de la República que renuncien a su cargo. Eso no se puede permitir, Presidenta. Eso no se puede permitir. Desde la bancada de Acción Popular condenamos estos actos intimidatorios de amenazas y amedrentamientos a quienes siguen hidalgamente buscando ser nuevos magistrados del Tribunal Constitucional para impedir que la gente que en este momento pretende tomar el poder, además de otras instituciones que ya tienen tomadas, lo impidan con estas formalidades, entre comillas, que no son más que amenazas, repito, y amedrentamientos. Por eso es que yo le pido al presidente de la comisión que tome la palabra y eventualmente solicite que esto vaya inmediatamente a la comisión de ética y se vea de manera célere para que se decida, y así de una vez también la comisión de ética pueda tomar como ejemplo un caso público de amenaza de un congresista de la República que es una autoridad que representa a la población. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra, presidenta. Tiene la palabra el congresista Ruiz. 2 minutos, por favor. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Colega congresista, la situación en que nos encontramos en estos momentos amerita un análisis más profundo de lo que se había pensado el día de ayer. Más o menos esta situación se veía venir por el hecho de que se tenía ya frente a nosotros una amenaza para poder concluir este proceso de selección de candidatos al Tribunal Constitucional. Y no solamente es el hecho de hacer documentos como el que tenemos a la mano, sino también el perfil de cada uno de los colegas congresistas para poder amedrentar a la gente, buscar conmoción social, que en eso ya sabemos quiénes son expertos. Reitero, señora presidenta, de que nosotros hemos actuado en forma muy transparente. La comisión ha hecho lo imposible trabajando sábados, domingos y feriados para que se cumpla con este mandato constitucional. Y sin embargo, hemos tenido petardos desde adentro y desde afuera. Y eso en realidad es una falta de análisis, es una falta de patriotismo, porque a nosotros los congresistas nos han elegido para trabajar por el pueblo, no solamente para pensar por el pueblo y ganar por el pueblo, sino para hacer algo por el pueblo. Sepan ustedes, estimados colegas, señora presidenta, por su intermedio, que en aras a la transparencia estamos devolviéndole la tranquilidad a aquella jueza que se atrevió a denunciar al Congreso, publicando lo que ella quiere, las motivaciones. Y justamente para que en aras de la transparencia ella quede tranquila con esta situación. Seguramente allá al frente buscarán otra maniobra, el cual tampoco lo vamos a permitir. Somos conscientes de que nos han elegido para trabajar, no para estarnos paseándonos en el escaño, no para ir a buscar motivaciones para convulsionar a la sociedad.
Por eso, señora presidenta, marcada esta situación y vista esta situación generada por una minoritaria bancada que justamente amedrenta a los postulantes. 30 segundos, congresista. Le pido a usted, señora presidenta, se suspenda esta sesión y se convoque a junta de portavoces para ver esta situación y si es posible mandarles a ética a quienes han originado esta situación. Muchas gracias. Colegas, a ver, necesitamos tomar un acuerdo. Ustedes habían pedido retomar la votación para las 4 de la tarde. Consulta, señor presidente de la comisión. Usted está pidiendo nuevamente que se pueda diferir esta sesión. ¿Para cuándo, por favor? Yo espero, señora presidenta, de que sea la junta de portavoces que en este momento, en un caso tan grave de intromisión, puedan decidir si, que se suspenda esta sesión o que se ponga luego para el día que la comisión, perdón, la junta de portavoces lo diga. O un cuarto intermedio para ver qué cosa es lo que tratamos sobre este tema. ¿Está pidiendo usted suspensión o no, o cuarto intermedio? Por favor, precise. Cuarto intermedio, señora presidenta. Cuarto intermedio, se concede el cuarto intermedio. Muchas gracias. No sabe ni lo que pide. Respeta a nuestras autoridades. Necesitamos el compromiso de cada uno de los peruanos para contener el avance del nuevo coronavirus. Por ello, trata con respeto a la autoridad que te intervenga. Identifícate y brinda las facilidades necesarias para que nuestras autoridades puedan cumplir con su trabajo. Respeta de forma estricta los horarios. Si eres detenido por no cumplir con las disposiciones del estado de emergencia, no opongas resistencia. Recuerda que puedes ser denunciado por violencia y resistencia contra la autoridad. Demostremos que unidos podemos salir adelante. Aprobadas hasta el momento. Ley que modifica la primera disposición transitoria de la Ley General de Educación, Ley 28044, y establece que para el caso de Centro de Educación Técnico Productiva podrán ejercer la docencia profesional titulados de universidades de la especialidad por un periodo máximo de 5 años. Posteriores a este tiempo se requerirá el título pedagógico respectivo. El Congreso aprobó la modificación de la Ley General de Educación con la finalidad de establecer que, para el caso de los centros de educación técnico-productiva, los profesionales titulados de universidad podrán ejercer la docencia. Según la norma aprobada, estos profesionales podrán ser docentes en los CETRO por un periodo de 6 años, cuando las plazas sean declaradas desiertas. Esta ley ayudará a superar el déficit que existe de profesores titulados y de la especialidad en los centros de educación técnico-productiva y también impulsará el desarrollo y formación de los egresados de estos centros educativos. Leyes aprobadas hasta el momento. Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros. El Pleno del Congreso aprobó por insistencia la ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros en beneficio de familias y microempresas que se han visto afectadas económicamente por la pandemia. La norma dispone que el Banco Central de Reserva tenga la facultad de fijar tasas de interés máximas y mínimas en forma semestral a fin de regular el mercado. Esta competencia no puede ser delegada a otra entidad. Asimismo, establece que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP identifique y sancione las cláusulas abusivas en materia de tasas de interés, comisiones o gastos.
Luego de ello, emitirá normas de carácter general y específico que prohíban su realización e inclusión en los contratos. Nuestro objetivo, representar las voces de todos los peruanos y peruanas. Del que lucha día a día, el que labra la tierra, el que construye el país ladrillo a ladrillo, el que sale a trabajar antes que amanezca, el que nos cuida, el que nos cura, nos protege y el que siempre nos guía en casa. Todos los días enfrentamos una nueva batalla. Pero ante todas las dificultades, nunca nos hemos rendido. Nuestra bandera debe seguir flameando. Mantengamos el compromiso de sacar el país adelante. No es tarea fácil, pero con unión y perseverancia podremos lograrlo. Sintamos orgullo de ser peruanos y vivamos hoy más que nunca el bicentenario de nuestra independencia. Muchas gracias. Para vencer al coronavirus, nos han pedido que nos quedemos en casa. Esa es nuestra tarea. Pero hay personas que para cuidarnos en esta emergencia no descansan. Y además, muchas veces no pueden estar con sus familias. Por ejemplo, el personal de la salud lucha día a día para que estemos bien. La policía y las Fuerzas Armadas, que tienen la misión de protegernos y hacernos cumplir las normas. O los bomberos, que están siempre atentos para cuando se les necesite. También están los que mantienen nuestras ciudades limpias y todas las personas que permiten que no nos falte nada en nuestros hogares. Son momentos difíciles, pero ustedes son nuestro apoyo. Por eso les quiero decir muchas gracias por todo. Son mis seres favoritos y ya habrá tiempo de abrazarlos. Según la Constitución Política del Estado, toda persona tiene derecho a elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él, entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad, mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería, a reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad. La que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas. Capítulo 1, artículos 11 y 12 de la Constitución Política del Estado. El Congreso de la República promovió la Ley 30936, que estimula y regula el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible y eficiente en el uso de la capacidad vial y en la preservación del ambiente. La norma dispone otorgar beneficios a quienes acudan a trabajar en sus bicicletas, como dar flexibilidad en los horarios de ingreso e instalar la infraestructura adecuada. En el caso del sector público, incluye otorgar un día libre por cada 60 asistencias en bicicleta. Congreso de la República, trabajando por el bienestar de todos los peruanos. Valentín Paniagua Corazao, natural de Cusco. Fue elegido diputado en las elecciones de 1963. Años después, asumiría la representación de Lima como diputado en los años 1980 a 1985. En el contexto de una crisis política, el 16 de noviembre del año 2000, el Pleno del Congreso decidió, por amplia mayoría, elegirlo para presidente de la mesa directiva del Parlamento, por lo que asumió la tarea de reconciliar al país con ese Congreso. Una semana después, el 22 de noviembre del 2000, en su condición de titular del Legislativo, asumiría la presidencia de la República. Paniagua Corazao tuvo la difícil misión de tranquilizar al país. En ese escenario, convocó a elecciones generales para el 8 de abril del año 2001.
Yo no lo viví, pero hace muchos años las mujeres solo podíamos ejercer cualquier profesión o trabajo fuera de nuestras casas, siempre y cuando existiera el consentimiento expreso o tácito del esposo. Recién en 1956 se eligieron a las primeras mujeres parlamentarias, 8 diputadas y una senadora. Con ello, ya podíamos sentirnos mejor representadas. Sin embargo, esto no era suficiente. En ese entonces, el voto de las mujeres era solo para aquellas casadas o quienes sabían leer y escribir, hasta que en 1979 los peruanos y peruanas podían votar sin ninguna discriminación. Sin embargo, frente a la falta de mujeres en la política, en el 2020 entró en vigencia la Ley de Paridad y Alternancia. Esta norma regula el porcentaje de hombres y mujeres en el ámbito público a fin de garantizar una selección equitativa. Aunque suene impresionante, hace menos de una década recién se codificó el feminicidio, máxima expresión de la violencia contra la mujer, pero esto sigue sin ser suficiente. El abuso de poder y la exclusión no son los únicos fenómenos a derrotar. 132 casos de feminicidio solo el 2020 y al menos 900 violaciones sexuales en los 6 primeros meses de ese año. No son cifras, son mujeres.